Lugo Branco, el astuto portugués, sonríe burlón mirando a Paolo Pasoli, su cómplice, a alejarse por el campamento. Imbécil. Ignora que también él está condenado a muerte. No acepto compartir mis riquezas con nadie, ni siquiera con él. El aire frío del amanecer acaricia su rostro y sonríe calculador al tiempo que avanza hacia la barraca que sirve de prisión a Arthur Gordon y su hija Alexis. Falta muy poco para que abandone este infierno, este maldito infierno blanco. Tengo reunidas grandes fortunas en diamantes y solo espero terminar las excavaciones antes de la época de lluvias para largarme de aquí. Claro que antes haré más amable esta estancia teniendo a la joven Alexis cerca de mí. Y el viejo Gordon tendrá que aceptar mis condiciones o lo enviaré a trabajar con los esclavos. Se detiene junto a la barraca cerrada y vigilada por un guardia armado. ¿Qué esperas, idiota? ¡Abre la puerta, imbécil! El guardia obedece presuroso, abriendo los cerrojos de la puerta. ¡A un lado! Aparta violentamente al guardia y penetra a la barraca donde Gordon y su hija aguardan inquietos. Buenos días, amigo Gordon. Alexis, qué gusto de verte. Pero no hay respuesta. El caballero inglés y su hija permanecen inmóviles, observando en silencio. Espero que les hayan traído alimento. Sí, gracias. Estamos muy satisfechos con sus atenciones. Vamos, Gordon. No me guarde rencor. Creo que usted ha aceptado su situación de prisionero y si cumple su promesa de obediencia, no tendrá mayores problemas. El portugués sonríe intencionado mirando a Alexis. La hermosa joven lo mira fríamente. No quiero que nos veamos como enemigos. Recuerden que los salvé de morir en manos de los Banzamis. Y si los traje aquí fue para ofrecerles mi amistad y mi protección. Déjese de ironías, Lugo. No vienen al caso. Somos sus prisioneros, aceptamos sus órdenes y eso es todo. Voy a sacarlos de esta barraca inmunda. Puedo ofrecerles un lugar más cómodo para vivir. Por supuesto, separados. ¿Qué dice? Bueno, en un campamento debe haber organización. La presencia de una mujer, en este caso Alexis, puede ocasionar problemas. Usted sabe, Gordon, los esclavos tienen meses de no mirar a una mujer y... En fin, he decidido que usted vaya a vivir con los nativos y Alexis... Alexis tendrá mi refugio. Aquellas palabras malintencionadas hacen estremecer a Gordon. Aprieta los puños en actitud de furia contenida, mirando fijamente al aventurero portugués. ¿Qué dice el Lugo? ¿Mi hija irá a vivir en su refugio? Sí, claro. Considero que ella merece más comodidades que esta sucia barraca. Pienso que puede enfermarse. Vamos, Gordon, no me mire así. Tal parece que no les atrae mucho mi amable ofrecimiento. Lugo, le recuerdo que anoche, cuando le ofrecí disculpas y prometí obediencia, le pedí que respetara a mi hija.
Sí, claro. Y por mi parte estoy dispuesto a cumplir la promesa. Le juro que trabajaré como esclavo si es preciso. Aceptaré sus órdenes. No protestaré por nada. Seré como el más humilde de sus esclavos. Pero, a cambio, usted respetará a mi hija. Por supuesto, amigo Gordon. Yo soy un caballero. Si quiero llevar a Alexis a mi refugio es para que esté un poco más cómoda. Menos incómoda, para ser exactos. Un campamento como este no es el lugar adecuado para una linda mujercita. ¿De acuerdo? No hay respuesta. Gordon lo mira receloso mientras Alexis continúa inmóvil, con expresión fría, mirando al portugués. Y además, les prometí una sorpresa para este día y lo cumpliré. Siempre cumplo lo que prometo. Adivinen qué es, Los llevaré para que vean cómo mis trabajadores encuentran los tesoros que oculta celosamente esta montaña. Los diamantes. Sí. Es exactamente, amigo Gordon, los diamantes. Tendrán el privilegio de observar cómo se extraen los diamantes. Es posible que entonces usted, Gordon, sepa apreciar con más precisión mis atenciones que tengo para con ustedes. No entiendo. Trabajar en un lugar como este es cosa seria, Gordon. Los nativos mueren como moscas. A pesar de ser como animales acostumbrados al trabajo incesante, no resisten mucho tiempo y mueren lamentablemente en corto plazo. Pobrecitos. Cuando usted los vea, comprenderá que yo he pensado en la comodidad de ustedes. No espero usted que yo le dé las gracias. No, claro que no espero que me dé las gracias. Pero ustedes recibirán como aviso de lo que puede sucederles en caso de que me provoquen problemas lo que van a ver. Quiero que vean cómo trabajan mis esclavos. Y usted, Gordon, acepte de una vez por todas que la menor desobediencia, el menor intento de agresión, servirá para que lo envíe a trabajar en la mina como a cualquiera de mis esclavos. ¿Estamos? No tengo más que decir. ¿Estará de acuerdo en ir a vivir junto con los trabajadores, dejando que su hermosa hija venga a mi refugio? Gordon se muerde los labios, conteniendo su furia. Aprieta los puños y por un momento parece que va a lanzarse contra el aventurero. Alexis lo contiene, oprimiéndole el brazo y mirándolo intencionado. Gordon hunde la cabeza contra el pecho. De acuerdo. Usted manda. Celebro que entre en razones. Todo irá muy bien entre nosotros, Gordon. Procuraré atender a su hija como lo merece. Luego, recuerde, prometió respetar a mi hija. No. Yo no prometí nada. Fue usted quien nos sugirió. ¡Luego! No hablemos más, Gordon, no hablemos más. Vengan conmigo. Nadie hasta ahora ajeno a mis planes ha tenido la oportunidad de inspeccionar la mina. Y es un privilegio que deben ustedes agradecer. El portugués acaricia un brazo de Alexis y sonríe intencionado. Son ustedes mis huéspedes de honor. ¿No me dices nada, Alexis? ¿Por qué tan callada? La joven no responde. Lo mira fríamente y trata de separarse, pero Lugo la detiene firmemente. Tendremos que trabajar mucho contigo, Alexis. No puedes hacer a un lado tu orgullo, Pero hay tiempo. Tiempo suficiente para que aprendas a ser amable
y cariñosa conmigo. Loco Bronco. Sí, ¿qué sucede? ¿Le incomoda algo, Gordon? Dijo que iríamos a inspeccionar su mina. Bien, ¿qué esperamos? De acuerdo, amigo Gordon, de acuerdo, vamos. Y después quiero estar a solas con su orgullosa y bella hija para terminar de una vez por todas con esta situación de desprecio y de frialdad. Sus manos fuertes y callosas, frías como caricias de la muerte, resbalan temblorosas acariciando los brazos de Alexis. Gordon tiene que hacer esfuerzos sobrehumanos para no lanzarse contra el portugués y avanza hacia la puerta. Vamos, vamos de una vez. Sí, sí, claro, claro. Soy un hombre de suerte. Hace unas semanas no me hubiera podido imaginar siquiera que iba a tener tan amable y grata compañía. Alexis, tú y yo terminaremos por llevarnos muy bien. Grábate eso muy bien en la memoria. Los nativos esclavos trabajan sin descanso en la mina. Esparcidos en las terrazas colocadas en declive, escarban la tierra arenosa en busca de los codiciados diamantes. Los guardias azotan sin piedad a los esclavos y algunos caen para no levantarse jamás, vencidos por el hambre, el frío y el trabajo agobiante. Los esclavos mueren y sus cuerpos son dejados ahí mismo, entre sus compañeros que solo esperan que llegue su último momento. La muerte es la única esperanza de salvación de aquel lugar infernal. Obedeciendo a sus ritos ancestrales, los nativos entonan sus cantos que hablan de la vida y la muerte. Algunos todavía recuerdan sus lejanas aldeas, sus familiares asesinados o abandonados en la selva. En cada rostro de ébano de aquellos esclavos se advierte el rencor, la sed de venganza, la derrota o la espera de la muerte. Lugo Branco avanza con paso firme, seguido de Gordon y su hija, abriéndose paso entre los esclavos. ¡Aparta, animal! Ahora podrán ver cómo se trabaja para arrancar a la montaña los codiciados diamantes. Gordon, observe a esos hombres. Son fuertes como animales y resisten trabajar 20 horas diarias. ¡Oh, qué espanto! Pertenecen a diferentes tribus y son los mejores trabajadores que pueda usted imaginarse. Claro que mis guardias vigilan bien y si alguno suspende el trabajo o cae desfallecido, le hacen agradables caricias con el látigo. ¡Loco! ¿Pero qué clase de hombre es usted? No me imaginaba siquiera que existiera un ser tan despreciable como usted. Simplemente soy un hombre que ansía riquezas. Y para obtener los diamantes soy capaz de todo. Vamos, Gordon. Y tú, Alexis. Examinen la mina. Observen y si tienen suerte, serán testigos de cuando alguno de los esclavos encuentre un diamante. ¡Vamos! ¡Aléjense! ¡Aléjense! Gordon y Alexis obedecen con furia contenida. Se internan entre los esclavos, mirando impresionados cómo trabajan sin descanso, cavando en busca del preciado mineral. Lugo se aproxima a su cómplice y lugarteniente. ¡Paolo! ¡Paolo, venga aquí en el acto! Paolo se aparta de un grupo de guardias y avanza hacia el portugués, mirándolo interrogante. He cambiado mis planes. Pensaba que el amigo Gordon estuviera entre nosotros en plan de huésped, pero... usted tenía razón. Sigue siendo un problema. Y aunque ha aceptado obedecer mis órdenes y no crear mayores problemas,
Estoy seguro que tratará de impedir mi felicidad con su hermosa hija, Alexis. ¿Qué sugiere? Simplemente que aproveche que está aquí para obligarlo a trabajar como todos los esclavos. Llévelo a este lugar más inhóspito y ordénele trabajar a golpe de látigo. Alexis protestará, estoy seguro que... De ella me encargo yo. Basta de contemplaciones. Gordon trabajará como esclavo. Y su hija... Su hija me dará la felicidad. Escúchenos, compadritos, aquí les damos la hora. En este radio ranchito son las 8:25. Radio Ranchito me gusta más. Lejos del campamento Bora Bora, en los caminos por donde Calimán y sus compañeros avanzan penosamente, el sol del mediodía cae a plomo sobre sus espaldas, pero no logra ahuyentar el frío que se abate sobre ellos incesante. Sus nativos prisioneros. ¿Y cómo lo lograrás? No, espera. Calimán avanza hasta una roca y observa a lo lejos la procesión de nativos esclavos que trepan por la montaña. Les daré alcance para hablar con ellos sin que me vean los guardias. Te quedarás aquí en compañía de la Bruja Blanca y esperen mi regreso. Buena suerte, Calimán. No se muevan de aquí y esperen mi regreso. El grupo de esclavos que trepan por la montaña, vigilados por dos guardias armados, se ha detenido cerca de un profundo abismo. Mientras los guardias inspeccionan el terreno para saber por dónde continúan, los nativos permanecen descansando entre la nieve. De pronto, entre las rocas, Calimán se acerca a ellos. Tomomo. Tomomo. ¿Eh? ¿Quién me habla? Silencio. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en el campamento de Lugo. ¿Calimán? ¿Tú sé? ¡Lana Calimán! ¡Calla, tu bobo! No quiero que los guardias me descubran. Escucha, he venido a ayudarlos. ¿Comprendes? Vengo a ayudarlos. ¿Logrará Calimán liberar a los nativos prisioneros? ¿Qué será de Alexis y Arthur Gordon en manos del canalla Lugo Branco?